Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las ponencias que organizamos desde el Departamento de Psicología de ODIMA. En esta ocasión, la ponencia irá sobre la terapia MDR. Esta tarde me acompaña la profesora María Frenzy Rabito, quien va a presentar a la ponente. Yo estaré pendiente del chat, ¿vale? Para que podáis ir haciendo vuestras preguntas, que cuando finalice la ponencia trasladaré a la ponente. Para nosotros es un placer y un auténtico lujo poder contar esta tarde con Anabel González. María Frenzy, cuando quieras, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Como decía María, ¿no? Pues hoy tenemos el lujo de contar con Anabel González, que es psiquiatra y psicoterapeuta, con formación en diversas orientaciones, como la terapia de grupo, sistémica, cognitivo-analítica y MDR y terapias de trauma. Ella es una psiquiatra que trabaja en el Hospital Universitario de A Coruña, que además coordina el programa de trauma disociación que está orientado a pacientes con traumatización grave y desde hace años también imparte formación sobre trastornos disociativos, trauma, apego y regulación emocional. Además, es entrenadora acreditada en terapia MDR y actualmente es la presidenta de la Asociación MDR España. Además, Anabel es doctora en medicina. Participa también como profesora en el máster de psicoterapia en MDR de la UNED y es tutora de doctorado en la Universidad de A Coruña. A nivel de investigación dirige varios proyectos en el campo de trauma y el tratamiento con MDR en diversos trastornos y ha publicado numerosos artículos de disociación, así como distintos libros que seguramente pues, muchos de vosotros conoceréis. Y nada más, darle las gracias por su participación y Anabel, cuando quieras, puedes comenzar tu ponencia. Muy bien. Entiendo que los participantes pueden escribir en el chat, ¿verdad? Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que vayamos exponiendo, ¿sí? Vale. Bueno, pues vamos entonces con la presentación. Voy a ir comentando distintas cosas, que nadie se estrese porque voy a pasar diapositivas rápido porque entro en fase maníaca siempre con las diapositivas y luego obviamente no me va a dar tiempo a explicar todas las que tengo aquí. Pero voy a contar en primer lugar un poco cuál es la idea, el modelo teórico desde el que se plantea la terapia MDR y hablaré un poquito de investigación y un poco de aplicación clínica, un poquito por encima de todo ello, porque tenemos más o menos una hora, ¿no? De 6:30 a 7:30, y luego dejaremos así media hora para preguntas o otras cuestiones. Bueno, MDR es una terapia orientada al trauma, entonces es obligatorio definir qué es un trauma y no es sencillo, ¿no? Algunos eventos traumáticos graves, es claro para todos que se considerarían eventos traumáticos, así lo definen las clasificaciones internacionales. Y de este tipo de eventos, de agresiones, maltrato, abuso, tenemos ya un porcentaje muy alto de la población, mucho mayor del que a veces pensamos, que ha sufrido este tipo de experiencias. Pero dentro del trabajo con MDR nosotros vamos a incluir otro tipo de circunstancias estresantes, de eventos adversos, que se están empezando a englobar en el concepto de memorias patogénicas, que serían cualquier tipo de experiencia que el sistema nervioso no consigue procesar adecuadamente y queda ahí influyendo pues, como memorias implícitas o conectándose con diversos problemas que tenemos en el momento presente. Hay una diferencia a la hora de valorar los traumas entre trauma interpersonal y no interpersonal. Tiene muchísima más gravedad el trauma interpersonal. Las personas nos podemos hacer mucho más daño que cualquier otra cosa. Y también sabemos que no es traumático solamente lo que nos sucede de forma directa, sino también aquello que presenciamos. Esto ya dentro de la definición, digamos, oficial de trauma de las clasificaciones internacionales. Y otro elemento que resulta traumático es el observar el dolor, el observar situaciones graves, como puede ocurrir con oficiales de policía, personal de ambulancias, el personal de atención médica y yo creo que el personal de atención psicológica.
Así que el trabajo que nosotros hacemos, si trabajamos en contextos de alta carga traumática o trabajamos con pacientes con niveles importantes de trauma, también puede suponer una repercusión para nosotros. Estos son algunos comentarios de profesionales trabajando en primera línea en la pandemia, ¿no? Y aquí lo que vemos es una sintomatología postraumática que en general no se está tratando, ¿no? Los profesionales sanitarios, por ejemplo, todas las personas que estuvieron en primera línea han estado expuestos durante bastante tiempo a situaciones extremas, ¿no? Y veis cómo a veces vienen las emociones, vienen las imágenes, empezamos a cantar una canción de las que cantábamos en aquel momento y vuelve de nuevo. Esto sería esta memoria patogénica, esta memoria implícita, que es como muy evidente, ¿no? Que tiene relación con lo que le está pasando a la persona ahora. Pero luego tenemos lo que es el estrés postraumático de inicio demorado, que también es bastante frecuente. Ocurre 6 meses después, como mínimo, del incidente original. Y a veces pueden pasar años hasta que aparece la sintomatología. Y la sintomatología quizás no sea muy claramente recuerdos, ¿no? Pueden ser otro tipo de elementos, emociones, memorias somáticas, determinados impulsos asociados al acontecimiento traumático. Esto es importante para entender cómo trabaja MDR. MDR no va a trabajar solo con un estrés postraumático, claro, aquí, sino también con estos eventos traumáticos que la sintomatología quizás no la produjeron en el momento en el que ocurrieron, sino bastante tiempo después. A veces no es sencillo, y una de las cosas más complejas cuando la gente empieza a adentrarse en este modelo es cómo localizar cuáles son las experiencias relevantes, porque a veces la persona viene con un trastorno, con ansiedad o con un cuadro depresivo y nosotros tenemos que ir hacia atrás y encontrar esto de dónde viene, ¿no? Esto dónde empezó, esto dónde lo aprendió, si se trata por ejemplo de creencias negativas, de dónde han salido, qué experiencias vitales han llevado a la persona a tener estas creencias que ahora se asocian con este estado depresivo. Entonces este buscar cuáles son los recuerdos que están en la base de la patología, es un aspecto nuclear del trabajo con MDR. Además, sabemos que si hemos sufrido algún tipo de trauma, la posibilidad de bloquearnos, de atascarnos, de sufrir una traumatización con cualquier evento posterior es muchísimo más alta. El trauma acaba llevando al trauma y además coloca a la persona, si el primer trauma no se resolvió, va a colocar a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad ante situaciones posteriores y menor capacidad de reacción. Si yo he tenido una agresión, la siguiente agresión, que quizás no sea tan grave o en la que puede que yo tuviese opciones de hacer algo, estoy tan bloqueado, tan paralizado, porque se me conecta con la primera, que no soy capaz. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es como una especie de mapa traumático, ¿no? De traumas previos que se conectan con el trauma actual. Y esto es lo que nosotros le vamos a llamar conceptualización del caso y es un aspecto central de la terapia MDR. Aunque lo que más se conoce pues es el tema de los movimientos oculares, del trabajo con los recuerdos, esta para mí es la fase central en la que nosotros necesitamos entender por qué a esta persona le pasa esto a la luz de su historia. Por supuesto que vamos a tener en cuenta otras cosas, pues contribuyentes genéticos, sociales, otro tipo de factores. Pero nosotros en los que nos vamos a fijar, porque son en los que nosotros vamos a poder trabajar de una forma más específica, es en los aprendizajes disfuncionales. La cuestión es que después de muchos trastornos mentales parece haber un estrés postraumático comórbido o antecedentes traumáticos que juegan un papel central en el desarrollo de la patología. Y esto es así no solo en los cuadros clínicos claramente relacionados con traumas, sino también en cosas, por ejemplo, como la psicosis, el trastorno bipolar o cuadros que se han considerado de base más biológica. En cuanto a la esquizofrenia y a la psicosis, el metaanálisis de Varese, que es frecuente y bastante conocido, decía que si eliminásemos solo el factor del maltrato infantil, una tercera parte de los trastornos mentales graves no llegarían a producirse. Esta es la conclusión que sacan de este análisis, con lo cual es un factor de riesgo potente, incluso en patologías en las que sabemos que hay otros factores contribuyentes.
A mayores tenemos el hecho de que el trauma en la infancia no siempre da sintomatología de TEP. El TEP es más frecuente en adultos, en cambio en niños puede aparecer, pero es más frecuente que haya sintomatología conductual, problemas de sueño, problemas digestivos, otro tipo de síntomas. Y estos trastornos que ocurren en la infancia, que quizás no se resuelven del todo, ¿no? El niño sigue adelante, más o menos, con más o menos problemas, pero esos recuerdos quedan ahí sin elaborar y no dan lugar a sintomatología postraumática, pero van a sentar la base para otros acontecimientos posteriores, con los que se van enlazando. También tenemos el dato de que generalmente cuando hay adversidad infantil grave no suele venir sola. Por ejemplo, tenemos abuso sexual intrafamiliar, es raro que en esa familia no haya ciertos índices de negligencia, de abuso emocional o de abuso físico. Entonces, lo más frecuente es que cuando hay maltrato, por ejemplo, infantil, ocurra junto con otra serie de problemáticas. Bueno, vamos un poquito más en concreto a lo que es MDR. MDR se introdujo hace más de 20 años por la psicóloga americana Francine Shapiro y lo considera un proceso psicoterapéutico integrador que está centrada en el sistema de procesamiento de información del cerebro, en cómo el cerebro va a procesar las experiencias perturbadoras. Según que las experiencias perturbadoras sean procesadas completamente o no, van a dar lugar a salud emocional o a patología. La salud mental está compuesta de recuerdos procesados, es decir, mi experiencia vital, mis recursos, mis capacidades para afrontar la vida vienen de mi experiencia, pero tiene que ser una experiencia que yo haya podido metabolizar, que yo haya podido integrar, ¿no? Que yo haya podido elaborar. Si no ha sido así, quizás he tirado para adelante, quizás no estoy pensando en ello todos los días, pero esos recuerdos que dejan cierto pozo, que no están completamente resueltos, se van a convertir más adelante en un problema de diverso tipo. Y la conexión entre los recuerdos y el problema no siempre es obvia. Encontrarlo puede ser bastante complicado, como decía. MDR va a buscar y a trabajar sobre esas experiencias clave que están en la raíz del problema actual y se considera a día de hoy una psicoterapia basada en la evidencia para el trastorno de estrés postraumático y está empezando a recogerse mucha más evidencia para muchos otros problemas. Es un tratamiento basado en fases. Esa primera fase es lo que os explicaba hace un momentito, conseguir encontrar cuál es la raíz del problema. Y esto es algo que, por ejemplo, a la gente cuando viene de otros modelos le cuesta bastante trabajo, porque tenemos la tendencia de, a veces, de usar MDR simplemente como una técnica para trabajar un recuerdo, pero nosotros le damos mucha importancia a entender en qué contexto está ese recuerdo. O sea, aparte de este recuerdo, ¿hay más cosas antes? Porque si hay más cosas antes, con este tratamiento las tenemos que tener en cuenta, ¿no? No podemos ir directamente a un recuerdo traumático, aunque sea muy obvio que produce síntomas y que hay que trabajarlo. Entonces, dedicamos un cierto tiempo a esta conceptualización, a hacer este mapa de recuerdos traumáticos conectados entre sí con el problema actual. Y después, en la fase 2, también vamos a dedicar el tiempo que la persona necesite para prepararlo para ese trabajo. Por ejemplo, una persona que está muy desconectada emocionalmente, aunque sepamos cuáles son las experiencias clave, esa desconexión no le va a dejar desbloquear el recuerdo. Así que tendremos que hacer un cierto trabajo ahí, ¿no? O una persona extremadamente fóbica que le tiene miedo a tocar los recuerdos, pues también vamos a tener que trabajar un poquito sobre ello, ¿no? Va a tener que tener una mínima regulación emocional. No es que tenga que estar perfectamente estable y perfectamente curado para trabajar con MDR, pero hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer para que el paciente procese de una forma segura y de una forma eficaz los recuerdos. Y después vamos a tener una serie de fases, que son las fases 3 a 8, que tienen que ver ya con el procesamiento de recuerdos. Entonces, estas fases se repiten con cada uno de los recuerdos que nosotros hemos seleccionado. Y no son solo recuerdos de pasado, sino también las situaciones de presente que disparan la sintomatología y las imágenes de futuro en las cuales nosotros nos podemos ver desarrollando otras capacidades. Entonces, trabajamos en estas tres áreas, pasado, presente y futuro, ¿no?
concepto erróneo sobre lo que es MDR afirma que es un tratamiento que se centra solo en el pasado y no es cierto. MDR lo que quiere hacer es cambiar el presente y que el futuro sea otra historia, ¿no? Pero la idea es que nosotros primero vamos a la raíz del problema y después vamos a la situación presente y después a la situación futura. Entonces necesitamos hacer MDR de una determinada manera y por eso, bueno, pues se articula también en base a una serie de pasos y siguiendo una serie de procedimientos de cara a que sea seguro, porque podemos activar un recuerdo, pero también queremos que sea productivo para el paciente. No se trata de recordar o escarbar en una herida, sino que tiene que ser seguro, tiene que atajar los problemas centrales de la persona en el tiempo mínimo necesario y manteniendo la estabilidad en la vida diaria. Y con cada paciente esto requiere pues, una serie de adaptaciones. Entonces, los cambios que vamos a conseguir con MDR son en el recuerdo que trabajamos, pero una de las cosas que vemos, y luego os explico un poco por qué pienso que ocurre esto, es que el efecto de trabajar un recuerdo se extiende a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando yo trabajo un recuerdo, uno de los elementos con los que trabajo, luego os explico cómo, es la creencia que a mí se me activa con respecto al recuerdo. Pero no hacemos como en terapia cognitiva un cuestionamiento de las creencias ni un trabajo directo sobre las creencias. Se trabajan procesando el recuerdo. Pero esas creencias, que son creencias sobre uno mismo, generalizables, al trabajar este recuerdo, muchas otras situaciones que tocan esa misma creencia se pueden ver mejoradas o se pueden ver modificadas, ¿no? O si yo trabajo un recuerdo asociado con una sensación que me ha acompañado mucho tiempo, otras situaciones posteriores que se conectaban con esa misma situación también pueden mejorar. Entonces, el efecto muchas veces es como muy amplio, ¿no? O sea, no toca solamente el recuerdo que se trabaja o la sintomatología postraumática. Otro de los elementos del trabajo con MDR es que utiliza movimientos oculares u otras formas de estimulación bilateral. Luego os contaré alguna cosilla sobre el tema de los movimientos oculares. El movimiento ocular se va a hacer, nosotros vamos a guiar el movimiento de los ojos del paciente con la mano, por ejemplo. Y también hay otras formas de estimulación bilateral que son tapping, que es estimulación táctil, a veces con vibración o con el tapping de las manos o con sonidos alternantes. Desde el año 2013, de este meta-análisis de Louis Quispers, se vio que el movimiento ocular, que es el tipo de estimulación bilateral más estudiado, suponía un ingrediente activo claro para el efecto de MDR. Es decir, el procedimiento sin estimulación, sin movimientos oculares, funciona peor y los movimientos oculares añadían un tamaño del efecto entre moderado y grande y significativo, dependiendo del tipo de estudios. Bueno, como decía, lo vamos a aplicar en estrés postraumático. El estrés postraumático es comórbido a muchísimas patologías y entendiendo que los eventos traumáticos, sobre todo el trauma temprano, no siempre se manifiesta como estrés postraumático, el rango de patologías en el que lo podemos aplicar es amplio. Pero está habiendo cada vez más estudios específicos y os mencionaré alguno, no todos los que traigo aquí, pero sí algunos, para que veáis que bueno, hay ya bastantes estudios en depresión, hay algunos estudios en psicosis, hay estudios en terapia grupal, en distintas aplicaciones clínicas. El modelo teórico es el modelo de procesamiento adaptativo de información, que tiene que ver con esto que os comentaba antes, ¿no? Las memorias no procesadas están conectadas en redes y están alimentando los problemas actuales del paciente, por lo tanto, procesando estos recuerdos de una manera profunda, de una manera efectiva, los problemas actuales bajarán de intensidad y entonces con la misma sistemática trabajaremos los disparadores de presente y las situaciones de futuro. Y la idea es que lo que vamos a hacer con la estimulación bilateral, con el movimiento ocular, con el tapping o los tonos, es desbloquear mecanismos que el cerebro tiene, ¿no?, para procesar la información. La idea es que el cuerpo tiene mecanismos innatos para curar una herida, por ejemplo, coagula, cierra, ¿no?, se regenera el tejido y el cerebro, muchísimas, la mayoría de las cosas que nos pasan, pues nos afectan en el primer momento y luego pues, se van pasando y con el tiempo pues, hasta
forman parte de nuestra sabiduría vital, ¿no? De nuestro aprendizaje. Pues lo mismo va a pasar con los recuerdos procesados, ¿no? Bien, entonces trabajamos sobre el presente buscando la raíz en la historia del paciente. Esto va a hacer que cuando nosotros trabajemos esos recuerdos van a quedar neutros. Cualquier recuerdo que tenga una carga emocional después de pasado el tiempo, no sé si acaba de pasar, pero después de pasado el tiempo, entendemos que es un recuerdo no procesado. Por muy grave que haya sido, no hay justificación para que las emociones se queden pegadas a los recuerdos. Entonces, estos recuerdos que todavía tienen carga emocional, después de trabajar con MDR, dejan de tener carga emocional, independientemente de su gravedad. Y entonces lo podemos mirar de otra manera. Entonces vamos a ver el recuerdo sin malestar, vamos a ver el recuerdo a veces con más distancia, con una visión más positiva sobre nosotros, no va a hacernos sentir peor con nosotros mismos, sin emociones perturbadoras y sin sensaciones corporales residuales. Os leo este trocito que el Sapiro lo explicaba así, ¿no? El viejo material angustioso sigue activándose una y otra vez. Esto impide que podamos aprender de ello y que la curación tenga lugar. En otra parte del cerebro, la persona ya tiene la mayor parte de la información que necesita para resolver este problema. Las dos partes simplemente no pueden conectarse. Cuando se pone en marcha el proceso de MDR, se lleva a cabo una conexión entre ambas partes. La nueva información puede venir a la mente y contribuir a resolver los viejos problemas. Esto puede ser lo que sucede espontáneamente en el sueño REM cuando soñamos y el cerebro se pone a procesar el material que estaba sin elaborar. Esto de dos partes no significa que esté una localizado aquí y otra aquí, ¿no? Estamos hablando de redes de memoria. También hay estudios de MDR en población infanto-juvenil y la formación, ¿no?, de MDR específicamente de infanto-juvenil pues requiere una serie de adaptaciones. Y en el trabajo en infanto-juvenil pues también vamos a incluir el trabajo, lógicamente, con las figuras de apego primarias y con las personas que están en la vida del niño, que supone una parte importante de su estado emocional, ¿no? Bueno, esto sería más o menos la idea de lo que es. Si tenéis alguna pregunta y la queréis ir poniendo en el chat, yo no sé si yo lo puedo ver durante la presentación, pero si lo vais poniendo, algunas preguntas las podemos ir respondiendo. Vamos a ver un poco sobre la investigación. Yo creo que de las fases más o menos lo he explicado. Las terapias orientadas al trauma no es únicamente MDR, pues hay varios modelos de cognitivo o conductual, ¿no?, de exposición, que también están focalizados en el trauma. No es la cognitivo-conductual genética, son procedimientos específicos y todos estos tratamientos, incluido MDR, que son los que están con más aval en las guías clínicas, tienen algunos elementos comunes, ¿no? Uno, que de algún modo abordan las cogniciones. Lo que pasa es que en MDR la cognición se extrae, pero es el proceso que ocurre durante la sesión el que hace que cambie la creencia, no nada que haga el terapeuta para desmontar esa creencia. Sí se tiene que activar la memoria traumática, pero luego vamos a ver un poco la diferencia entre la terapia de exposición y MDR. Y de algún modo se aborda la evitación experiencial porque la persona tiene que por lo menos conectar con esas emociones. En la terapia de exposición este es el centro del tratamiento y del efecto terapéutico y en MDR es solo una parte. Aparte de los trastornos en los que hay indicaciones, con MDR se está trabajando en un rango de problemas muy grande porque el trabajo con MDR es... Y el concepto de trauma en sí mismo, ¿no?, es un concepto transdiagnóstico, ¿no? Por lo tanto, los diagnósticos sí necesitamos estudiar si funciona en adicciones, si funciona en psicosis, si funciona en depresión, pero a la vez sabemos que el trauma está presente en todas las patologías, de un modo u otro, ¿no?, con mayor o menor contribución, ¿no? Así que nuestro trabajo entre distintas patologías es más parecido que diferente. Nosotros vamos a diferenciar no tanto por patología, sino por la gravedad de la traumatización, el nivel de disociación, otra serie de conceptos. Pero el diagnóstico en sí no es lo que marca la diferencia entre cómo se aborda.
Otro elemento que yo creo que es importante es la R, ¿no? Tenemos EM, que es de movimientos oculares, la D de desensibilización y la R de reprocesamiento, ¿no? Este es el nombre completo de MDR. Y hay muchas personas que no conocen bien cómo funciona que consideran que se queda en la D. Quiero decir, yo he visto, por ejemplo, en los materiales que estudian los PIR, que hay una explicación errónea de lo que es MDR, basada simplemente en la desensibilización, ¿no? Y lo plantean como si fuese simplemente hacer una exposición con movimientos oculares. Y luego veréis que no tiene, bueno, tiene un poquito así que ver, pero realmente la mayor parte de la sesión están ocurriendo otras cosas que tienen que ver con la R. Y es que va a haber un proceso asociativo, ¿no?, muy amplio de unas cosas y otras, y eso va a tener que ver también bastante con el proceso terapéutico. Bueno, esto está también explicado. Decía que donde cambia el abordaje es cuando nosotros tenemos traumatización compleja, disociación, y en este caso nuestro trabajo no va solo de procesar recuerdos, sino que también tenemos que hacer un trabajo de cambiar patrones. Patrones que están tan arraigados y tan establecidos, por ejemplo, un autocuidado deficiente, una forma negativa de regular las emociones, problemas relacionales. Por lo tanto, si nosotros no trabajamos de una forma más amplia, solo procesando recuerdos, en los trastornos más graves no llega, ¿no? Por eso se hacen, pues, formaciones específicas para ahondar en el trabajo de la traumatización compleja, la disociación, ¿no? MDR se le llama a muchas cosas que no son MDR, ¿no? MDR no es movimiento ocular, MDR es un tratamiento con un proceso, a ver, complejo, ¿no? No complicadísimo, pero sí que tiene una estructura, y mover los ojos sin más produce efectos, pero eso no es MDR. Hay un montón de terapias que se autodenominan MDR o incluso de técnicas que se enseñan con este nombre que realmente no corresponden a los protocolos de tratamiento, ¿no? Y no es exposición con movimientos oculares, ¿no? Y tampoco es una técnica puntual. Es un abordaje terapéutico a día de hoy para muchas problemáticas. Es un tratamiento orientado al trauma con mucha base científica. Os comentaré algunas de las cosas reconocidas en las guías clínicas internacionales. Y como decía, no es solo un trabajo sobre el pasado, sino también sobre el presente. En el 2018 hicimos esta recopilación de investigación. Estos son estudios, estamos ahora trabajando en una actualización a día de hoy. Pero aquí en 2008 ya veis que había, pues, bastantes estudios controlados, aleatorizados, de estrés postraumático y estrés postraumático asociado a otras patologías. Y estas son ya estudios más allá del estrés postraumático, pues, por ejemplo, en trastornos psicóticos, en dolor, en adicciones. Y revisiones sistemáticas y metaanálisis en su inmensa mayoría, pues avalando el resultado de MDR a un nivel al menos similar al de terapia cognitivo-conductual o terapia de exposición en algunos casos. Y esto es importante porque la terapia de exposición y la terapia conductual está bien establecida, está ya más que reconocida, o sea que tener un nivel de eficacia similar, pues es bastante, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar algún estudio en el que no se dé un nivel de eficacia alto? Sí, claro, pero esto yo creo que lo encontramos en todas las intervenciones. La inmensa mayoría sí que reconoce una eficacia clara. Por eso MDR está en las guías clínicas internacionales y que serían estas, ¿no? En todas ellas viene recogido como uno de los tratamientos de elección. Solo nos ha puesto un asterisco a la APA y luego os explico por qué. La OMS lo reconoce ya como un tratamiento de elección desde el año 2013 para adultos claramente y como segunda opción para niños, porque teníamos en aquel momento menos estudios en niños, empieza a haber más. La NICE también. Y esta es la APA que nos pone un condicional para niños, para adultos. Bueno, ¿por qué hay algunas diferencias en las guías clínicas? Bueno, pues uno de los datos, estas son las tres principales, la APA, la Asociación Psicológica
americana, la NICE de Reino Unido, y la ISTSS, que es la Sociedad Internacional para los Estudios del Estrés Traumático. Y como veis, bueno, pues hay una recomendación fuerte en la NICE y en la ISTSS y en la APA, basándonos en esto, dan una recomendación condicional, ¿no? Tanto la NICE como la ISTSS están analizando guías clínicas, bases de datos de estudios más recientes, y la APA, cuando hizo su guía clínica, los estudios que estaba analizando eran de 2012. Es decir, que toda la evidencia acumulada posterior no se estaba recogiendo, ¿no? De ahí, en gran parte, esta discrepancia. Después de estas guías clínicas hay unos cuantos estudios que tampoco os voy a citar. Os voy a mencionar simplemente por encima alguno. Primero, un poquito, porque generalmente da mucha curiosidad esto de cómo es posible que el movimiento ocular produzca un desbloqueo de un recuerdo traumático. Sabemos que el movimiento ocular es un ingrediente activo. Sabemos que MDR funciona, esto está bastante establecido, pero lo que nos falta por comprender es por qué funciona. Pero tenemos ya unos cuantos datos. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuál de las explicaciones o qué combinación de explicaciones son las que realmente cuentan. Lo que pasa es que también pasa lo mismo con la terapia de exposición, ¿no? Hay como cuatro modelos que yo ya he recopilado por ahí, ¿no?, de por qué funciona la terapia de exposición. Entonces, teorías sobre por qué funciona MDR. Una de ellas es que lo que va a producir el movimiento ocular es sobrecargar la memoria de trabajo. Cuando el recuerdo pasa a la memoria de trabajo, está como fuera de su capsulita, es un decir, ¿no? Pero está como lábil. En ese momento la memoria está frágil. Al sobrecargar la memoria de trabajo, esa memoria no puede volver a guardarse de la misma manera. Vamos a interferir en la reconsolidación de la memoria. Y por lo tanto se va a guardar de otro modo. Lo que vamos a ver con los pacientes es cómo el recuerdo va perdiendo a veces viveza o va perdiendo fuerza a la imagen conforme vamos haciendo el trabajo en la sesión. Otro de los de las hipótesis es, no tanto una hipótesis explicativa, pero sí uno de los ingredientes activos es lo que llamamos la atención dual. Es decir, nosotros, para trabajar en un recuerdo, no nos interesa que la persona esté metida completamente en el recuerdo. Nos interesa que esté conectando con la experiencia, pero también con un pie en el presente. Y cuanto más capaz sea de mantener esta atención dual, más capaz va a ser de procesar la experiencia. Otro de los datos que se ha visto en muchísimos estudios es que la estimulación bilateral, el movimiento ocular y otras formas de estimulación producen una activación parasimpática. Esto es uno de los datos más replicados. Y también se ha propuesto que puedan producirse cambios similares a lo que ocurre en la fase REM o en las fases del sueño. Un dato interesante que se vio, por ejemplo, en este estudio con el electroencefalograma cuantitativo es que mientras estaba haciendo el movimiento ocular, el tipo de ondas que se presentaban en el cerebro eran más similares a las del sueño profundo, no a las del sueño REM. Y lo que proponían estos autores es que con la estimulación bilateral se activarían los mecanismos del no REM y eso haría que se activasen al parar la estimulación bilateral los mecanismos del REM. También se ha visto que produce un efecto no solo sobre los recuerdos negativos, sino como una especie de efecto de refuerzo de los elementos positivos. Y una de las cosas que vamos a trabajar con MDR es no solo los recuerdos traumáticos, sino también lo que nosotros le llamamos recursos, que son todo tipo de recuerdos, de figuras o de elementos simbólicos que para el paciente aporta una sensación positiva, una emoción positiva. También se ha visto que va a influir sobre el condicionamiento del miedo, ¿no? Esto se ha visto en varios estudios y además en estudios sobre animales. Este no os lo puedo poner el vídeo porque como lo tuvimos que pasar a PowerPoint no se ve, pero tenéis tres figuritas de ratones, ¿no? Los dos de arriba son los que el primer ensayo y el segundo ensayo con extinción convencional, es decir, hay un pitido
Y en el segundo ratoncito es el mismo pitido por segunda vez, entonces hay una extinción de la respuesta, ¿no? Pero en los dos de abajo, el ratoncito va a estar siguiendo una lucecita que se va poniendo según cómo vaya con la cabeza. Si la cabeza gira aquí, se pone aquí. Entonces está haciendo movimientos oculares. Y se ve que la respuesta de miedo desaparece mucho más rápido. O sea, el animal de arriba se queda inmóvil, se queda como paralizado. En cambio, el animal de abajo, que está con el movimiento ocular, se está moviendo mucho más desde mucho antes, ¿no? También se vio en este estudio cambios en el condicionamiento de la memoria de miedo, acorta las respuestas de miedo condicionado y se vio algo similar también en humanos, ¿no? La estimulación bilateral actúa reduciendo las emociones negativas. Después tenemos estudios a nivel neurobiológico, me voy a saltar unos cuantos. Se ve generalmente cómo revierten los efectos del estrés postraumático. En el estrés postraumático tenemos una amígdala disparada y un córtex prefrontal que no está muy activo, que no es capaz de calmar esa amígdala. Y lo que se ve después del tratamiento con EMDR es que la amígdala se calma y el córtex prefrontal se puede conectar más, ¿no? Esto, de todas formas, se ha visto también en otras psicoterapias. Aquí veis en el cerebro de arriba a la izquierda una zona roja. Esta zona roja, sin embargo, era un área que aparecía en los posts de EMDR y no después de otro tipo de terapia. Es decir, la activación de ese área parecía selectiva y específica del tratamiento con EMDR. Y ahora os voy a enseñar algo que explicaría un poquito por qué. Os decía que había diferencias entre la terapia de exposición y el tratamiento con EMDR, ¿no? En la terapia de exposición, si esto es el recuerdo, yo voy a estar poniendo la atención junto al recuerdo y a las emociones asociadas al recuerdo durante todo el tiempo posible hasta que las emociones bajan, por un proceso de habituación. En cambio, en EMDR no vamos a intentar que la persona esté junto al recuerdo todo el tiempo. Solamente vamos a acceder al recuerdo. Vamos a hacer los movimientos oculares y le vamos a pedir a la persona que nos diga lo que le venga a la mente, lo que sea. No tiene que tener nada que ver con esto, no tiene que estar relacionado, cualquier cosa. Y entonces eso que nos dice, nosotros le vamos a decir, sigue con eso, y vamos a seguir el hilo de lo que le vaya viniendo, sea lo que sea, hasta que el material que va viniendo ya empieza a ser de tonalidad positiva. Entonces, ahí llegamos a esas otras redes de memoria positivas y entonces volvemos a ver cómo está el recuerdo. Pero realmente en contacto con el recuerdo nos pasamos el mínimo tiempo posible. Nosotros al principio al paciente no le pedimos que nos explique, cuanto menos nos cuente mejor. Y cuando volvemos al recuerdo simplemente le vamos a preguntar, cuando piensas en eso, ¿qué te viene ahora? Y vamos a empezar con otra vez las tandas de estimulación bilateral, las conexiones. Así que nos pasamos la mayor parte de la sesión fuera del recuerdo. En cambio, en la exposición nos vamos a pasar la mayor parte de la sesión pegados al recuerdo. De ahí que aquí, ahora vuelvo a esta pantallita, ¿no? Apareciera esta zona que os decía antes, que es un área cortical multiasociativa, es decir, un área de la corteza cerebral que se encarga de múltiples conexiones, de múltiples asociaciones. Entonces, si nosotros pensamos que en la sesión realmente esas múltiples asociaciones son las que están realmente ocupando la mayor parte de tiempo de la sesión, tiene bastante sentido que después del tratamiento con EMDR esa área esté mucho más activa. Lo que no sabemos es si esto es causa o consecuencia, pero concuerda, ¿no? Otra diferencia entre la exposición y la terapia EMDR es cómo se plantea el tratamiento. En la exposición vamos a ir directamente al evento traumático y con EMDR vamos a hacer mucho estudio, porque como nosotros trabajamos con conexiones, también vamos a hacer la historia con conexiones y buscar cuáles son los primeros recuerdos que están conectados con esto que está pasando. Y los vamos a trabajar todos, los antiguos y los recientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene problemas con el jefe porque le gritó delante de los compañeros, pues, por ejemplo, en esta persona todo lo relacionado con gritos, bullying en el colegio, gritos de un profesor, los gritos de sus padres cuando era pequeño, las críticas de su padre. Todos estos momentos específicos están conectados por un hilo o varios hilos conductores
que terminan en el momento presente, ¿no? Y probablemente porque están ahí los recuerdos pasados, la persona ahora se va a bloquear con esta situación del presente. Si no, quizás no se bloquearía. Así que nosotros vamos a trabajar con cada uno. Por ejemplo, en este caso trabajaríamos 5 recuerdos, más luego los disparadores de presente, más luego una nueva perspectiva de futuro. Sabemos, por ejemplo, los estudios de Teicher, es un autor que ha estudiado mucho la neurobiología del trauma y ha analizado la influencia diferencial de tipos específicos de trauma a determinadas edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abuso verbal, los gritos, ¿no?, van a producir alteraciones específicas en las áreas auditivas. Entonces, esa persona que ha escuchado gritos demasiado pronto va a ser más sensible a todos los gritos que escuche después, aunque no tengan el mismo calibre o no sean las mismas situaciones. Así que nosotros vamos a buscar cuáles son los recuerdos, ¿no?, centrales de esa sensibilización a los gritos, por ejemplo. Bueno, me voy a saltar muchas cosas, porque si no, no tendríamos tiempo para preguntas, pero si luego queréis que profundicemos en alguna de ellas, pues más, ¿no? Este es el estudio que os decía del metaanálisis que analizaba el papel de los movimientos oculares, ¿no?, que cuando veis que en estudios de laboratorio que analizan muy en concreto el movimiento ocular casi puro, el tamaño del efecto era grande y significativo, ¿no?, y seguía siendo moderado en estudios clínicos, ¿no? Otra cosa que también comentaba este estudio es que el nivel de eficacia depende de cuánto se sigan específicamente los procedimientos, los protocolos de tratamiento. Cuanto mejor formados estaban los profesionales y más seguían los estándares de tratamiento, mayor era el índice de efecto. A veces, bueno, se habla del efecto de la sugestión, ¿no? Pero fijaos que hay un tema aquí curioso, ¿no?, que es el efecto diferencial. Yo esto lo hablo mucho con los terapeutas que se forman en MDR, ¿no?, que hay una cierta tendencia a usar menos los movimientos oculares porque son un poquito más raros, ¿no? Esto de estar haciendo movimientos se nos hace un poco extraño en psicoterapia, ¿no? Sin embargo, lo que dicen los estudios es que el efecto es mayor con los movimientos oculares, aunque el paciente opine lo contrario, ¿no?, que a veces el paciente le parece que el tapping va a funcionar mejor, ¿no? También hay algunas cosas que salen por ahí sobre el tema de la modificación de los recuerdos, ¿no? No hay ningún dato para pensar que MDR crea falsos recuerdos, ¿no?, pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta, pero con cualquier tipo de psicoterapia, que los recuerdos no son transcripciones literales de la realidad, siempre son versiones de la realidad, ¿no? En este estudio, por ejemplo, se vio como que se aumentaban los recuerdos auténticos, ¿no?, con respecto a un recordatorio de palabras. Es un estudio experimental de laboratorio. Pero lo que sí sabemos es que MDR, por ejemplo, modifica la imagen o el contenido del recuerdo, pero aún así la persona sigue sabiendo lo que pasó, no confunde la imagen que tiene ahora con el recuerdo inicial. Bueno, algunos estudios, pues se ha visto, por ejemplo, que tienen una ventaja con respecto a tasas de abandono. El hecho quizás de no estar todo el rato con el recuerdo es un poquito más tolerable para el paciente. Aún así, las terapias de trauma requieren cierta preparación para que la persona afronte recuerdos a veces difíciles. Tenemos estudios ya en trastorno mental grave. Yo creo que esto es un área muy interesante, porque se ha visto no solo que reduce la sintomatología postraumática en psicóticos y que se puede trabajar en psicóticos. Quizás los psicólogos no habéis padecido esto, pero a los psiquiatras nos adoctrinan con que a los pacientes psicóticos no hay que marearles la cabeza con terapias introspectivas porque se les va a descompensar. Y sin embargo, lo que han mostrado los estudios es que es seguro y que los pacientes mejoran también de los síntomas psicóticos cuando trabajamos con terapias orientadas al trauma. Con exposición también se han visto buenos resultados, ¿no? ¿Qué trabajaríamos, por ejemplo, en la psicosis? Pues el propio diagnóstico, las hospitalizaciones, las contenciones, que a veces son momentos muy difíciles, ¿no? Pero también pérdidas debidas a la propia enfermedad o recuerdos anteriores, porque los pacientes pueden tener una psicosis, pero también tienen vidas, también tienen familias, también les pasan cosas, ¿no? Bueno, si queréis que hablemos de casos más a fondo, pues
os puedo comentar, os voy a comentar uno al final y luego podemos comentar más cosas. Este es otro metaanálisis en depresión, ¿no? Con un tamaño de efecto grande y significativo en el tratamiento con MDR y también en los síntomas depresivos concurrentes con estrés postraumático. Este fue un estudio en el que participó un equipo de gente en Galicia, que coordinamos nosotros, y estos fueron los resultados en comparación con cognitivo-conductual. Rojo es MDR, los datos son los datos del BDI, y veis que las diferencias no fueron significativas, pero bueno, realmente funcionaba igual de bien, tendiendo a ligeramente mejor que la terapia cognitivo-conductual, que está más que claro que funciona, ¿no? También para refugiados y solicitantes de asilo. Este fue un estudio que llevaron a cabo unos compañeros de Valencia con un grupo de menores refugiados, aquella época que habían habido todo el tema de los barcos, que llegaron en masa un montón de chavales no acompañados. Hicieron un estudio muy interesante con protocolos grupales, ¿no? Hay bastantes investigaciones en intervención grupal con MDR. Y lo que hicieron fue un estudio de 3 días con 3 sesiones cada día de tratamiento grupal con muy buen resultado, ¿no? Y también buen efecto valorado clínicamente, ¿no? En cuanto a la adaptación de los chavales, su estado de bienestar y demás. Empieza a haber también bastantes estudios en tratamiento intensivo. Yo creo que esto es una modalidad que puede ser muy interesante para aplicar pues, en unidades de agudos, en internamientos o en hospitales de día, ¿no? Es un trabajo en el que se trabaja todos los días con varias sesiones diarias, un poco en la línea del que os ponía antes, y, por ejemplo, están planteando cambios importantes en pacientes graves como estrés postraumático complejo, trastorno límite de personalidad, trabajando de forma central en los recuerdos más intrusivos y en 8 días plantean que hay un porcentaje importante de pacientes que llegan a perder el diagnóstico. No es que estén perfectamente, pero baja la sintomatología hasta el punto de no cumplir criterios, ¿no? Bueno, esto sería en trastorno límite de personalidad. Este tratamiento que os comentaba de modalidad intensiva. Esta se me ha quedado un poco achuchada con el PDF, ¿no? Lo que haríamos en el trastorno límite sería lo mismo que en el ejemplo que os ponía antes. Vamos a buscar, ¿no? En el trastorno límite lo que vamos a tener son distintos estados mentales y vamos a buscar la raíz de cada cosa, ¿no? Pues a veces hay mucha dependencia y al mismo tiempo unas reacciones de hostilidad o de rechazo muy potentes y cada una de esas cosas quizás venga de recuerdos diferentes, ¿no? Esto es lo que vamos a buscar antes de empezar a trabajar con ellos, ¿no? En temas de consumo de sustancias, hay unos cuantos estudios, ¿no? Aquí hay una revisión en formato grupal. Este es un estudio que hicimos en el hospital. Yo llevo grupos dentro del programa de trauma complejo y pacientes con disociación. Y en un conjunto de grupos introdujimos estimulación bilateral y en el otro conjunto no. Y vimos que el bienestar subjetivo era mejor en el conjunto de grupos en el que habíamos introducido estimulación bilateral. Era una diferencia pequeña, pero fue un estudio así como muy tentativo en el cual en la hora y media que duraba la sesión la intervención con MDR podían ser 10 minutos. O sea que yo creo que es significativo que se viera un cambio con tan poquita intervención. Como os decía, también está habiendo más investigación en niños y adolescentes y os comento para terminar y pasar a las preguntas un caso clínico que fue uno de los primeros pacientes que yo traté con MDR, que era un niño de 11 años. Había muerto su padre, el padre era alcohólico, no era un hombre violento y él tenía buena relación con él, pero bueno, acababa de morir y 2 años antes había muerto su madre. El niño, cuando había muerto la madre, había hecho pues, unas ciertas alteraciones de conducta, lo habían tratado en la unidad de salud mental con un abordaje más conductual, se le había ido pasando y ahora a raíz de la muerte del padre que el chaval se había puesto muy mal. Lo que se hacía es que en algunos momentos, como en cortocircuito, se alteraba, rompía cosas, a veces decía que se quería morir, pero fuera de ese momento no quería hablar del padre, no quería hablar de nada, ¿no?
A mí me resultaba muy difícil hablar del tema con él, de estos chavales que te contestan así con monosílabas, porque el chaval estaba también bastante bloqueado. Pero sí que estuvo de acuerdo en trabajar conmigo a través de dibujos con un sueño, ¿no? Porque era lo único que teníamos. El padre no me comentaba nada. Entonces me decía que soñaba todas las noches con una caja negra y que eso le molestaba mucho. Entonces, con los niños muchas veces se trabaja con dibujos. Esto es un niño ya un poquito mayor, pero no tenía un nivel cognitivo muy alto y lo de los dibujos le pareció bien. Entonces me dibuja esa caja negra, que era esto. Yo lo que hago es, con los niños hacemos más bien tapping, entonces yo le iba haciendo tapping y él iba haciendo el dibujo. Entonces yo no le decía nada. En principio dije, bueno, vamos a probar con esto. Empezamos a hacer tapping y él empieza a decir, ah, tiene brazos, digo, ah, pues dibújalas. Ah, tiene piernas, las dibujo. Y me dice, ah, tiene cabeza. Entonces le doy otra hoja y me dibuja esto. Y aquí es el único momento en una sesión de 10 minutos en la que yo le pregunto, bueno, ¿y te dice algo? Y entonces pone todas esos bocadillos en los que pone, hola, Fernando, chao, hola, estoy triste. Y me dice que es el padre. Entonces yo sigo con el tapping y le doy otro papel y me hace este dibujo. Que como veis tiene la misma forma que la caja, pero es como un sol, ¿no? Yo no le pregunto nada, él no me explica nada sobre lo que significa el dibujo, me dice que se encuentra mejor y se va para su casa. Lo interesante es que tardó como un mes y pico en volver, pero yo estaba viendo la unidad de salud mental, tampoco había mucho tiempo para mucha historia. Y durante ese mes y medio los trastornos de conducta bajaron de una forma muy, muy marcada. Pues de estar pasando varias veces a la semana a que solo había pasado en un par de ocasiones entre una sesión y otra. En la segunda sesión volvemos a trabajar con el tema de los sueños en vista de que había sido sorprendentemente para mí eficaz el trabajo. Y él me dibuja esto que es un perro que habían tenido que sacrificar, otra pérdida, ¿no? Y esa sesión, él termina con este dibujo, ¿no? Del padre coge al perro y le dice, ven perrito, ven. Hicimos lo mismo en una tercera sesión en la que aparece un armario y unas patitas por debajo. Y después aparece esto, que es el coche, y en el coche van el papá, la mamá y el perro. Y él va corriendo detrás diciendo, esperadme, esperadme, que soy Fernando. Y termina con esto, ¿no? Con un sol que se despide y que le dice, hola Fernando, soy un sol, adiós. Y él me dice que se encuentra mejor. Bueno, aquí terminamos el tratamiento, el niño ya no tenía problemas, la abuela decía que lo veía más tranquilo, que lo veía mejor, ¿no? Habían empezado a poder hablar un poquito de lo que había pasado. Es una historia muy triste esta, porque poco después, un año después de sí, que yo ya lo había dado de alta, se murió la abuela. Entonces me llamó una prima que estaba con él en otra ciudad, que yo ya no venía a mi unidad de salud mental, para contarme, bueno, que el pobre estaba ya un poquito peor y tuvieron que seguirlo viendo en otra unidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede ver un poco cómo trabaja esto, ¿no? Nosotros no hablamos con el chaval, no nos cuenta sobre lo que está pasando, nosotros podemos hablar con el chaval antes o después, por supuesto, con este niño no había mucha posibilidad porque estaba, yo creo, muy bloqueado, ¿no? Pero con otros chavales pues haces un trabajo introductorio, un trabajo al final, pero lo que es la propia el propio procedimiento de MDR es un procedimiento muy minimalista, que esto, tanto con niños como con adultos, a los terapeutas siempre les cuesta un montón, sobre todo cuando es alguien que viene ya de otro abordaje, porque supone un cambio de chip muy potente, ¿no? De estar ahí, bueno, pues ayudando a que ese cerebro se desbloquee, a que vaya conectando cosas y desatascando, ¿no? Pero sin nosotros estar haciendo una contribución constante a cómo evoluciona, ¿no? Bueno. Un poquito de comentarios sobre lo que es la formación de MDR, por si alguno estáis interesados. Yo os diría que es una terapia compleja, o sea, que no penséis que esto es una técnica que os la pueden enseñar en un par de horas y que ya podéis empezar a trabajar, ¿no? Tampoco es obligatorio que os forméis en MDR, si no
os interesa lo suficiente como para formaros, no lo hagáis, pero yo os diría que si os formáis, lo hagáis bien, ¿no? Porque no es lo mismo aprender un procedimiento, que son los que están estudiados, que aprender cualquier cosa que enseña cualquiera, ¿no? Dentro de la asociación vais a ver quiénes son los entrenadores que están acreditados. El que un entrenador esté acreditado significa que un tribunal europeo ha valorado sus contenidos, lo que expone, ha comprobado que lo que expone se ajusta, ¿no? Tiene que haber unos mínimos criterios de calidad del curso, tiene que haber casi una mitad de trabajo práctico en el que se supervise cómo la persona lo aplica. Entonces, bueno, que busquéis este tipo de formación y en la página de la asociación tenéis referencias de quiénes son los entrenadores acreditados, tanto en adultos como de niños, ¿no? Y bueno, si tenéis interés en las que imparto yo, las mías estarían en Instituto Imaya, pero son también formaciones acreditadas, ¿no? La formación de niños y adolescentes requiere la formación básica general y luego añadir un par de módulos adicionales porque es necesario adaptar estos procesos a las distintas edades del niño, a los distintos niveles de desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad del niño, pues se hacen un tipo de... Bueno, el protocolo es el mismo, pero se aplica de una manera más simplificada, con unos elementos, con otros elementos, ¿no? Entonces, también tenéis ahí cómo es la formación de niños, pero requeriría, en todo caso, complementar siempre con la formación general, ¿no? Y bueno, la asociación MDR pues es un punto de referencia pues para información sobre todo esto, investigación y formación. Bueno, esto sería así a vuelo de pájaro lo que serían los elementos centrales. Y bueno, no sé si tenéis preguntas. Yo no veo ninguna pregunta en el chat, no sé si es que no es este el chat o... No, yo tampoco veo ninguna pregunta en el chat, pero no me cabe duda de que seguramente haya sí, bastantes. Tenemos entonces, preguntas no sé por aquí si... y ahora te las traslado. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Anabel, por tu exposición. Siempre un placer escucharte. Y estoy segura de que todos en casa han podido disfrutar y aprender mucho. Te voy a trasladar algunas de las preguntas que han ido apareciendo, ¿vale? Que me he ido apuntando. Para que la medida de lo posible, bueno, pues puedas ir dándole respuesta. Yolanda dice, para casos de disociación, antes de aplicar MDR, ¿habría que abordar otras cuestiones? Bueno, si entendemos que el tratamiento con MDR no es solo ir a los recuerdos, nosotros lo que vamos a hacer es una historia de una manera determinada, que esto es nuestra fase 1, y una preparación específica. Y dentro de esa preparación específica a veces incluimos procedimientos con estimulación bilateral, pero que no son procesar recuerdos. Eso lo dejamos para cuando el paciente está ya, bueno, pues un poquito menos disociado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el tratamiento ahí se vuelve un poquito más complejo. En un paciente que no tiene disociación, el acceso a los recuerdos puede ser directo y a lo mejor tenemos un par de sesiones para hacernos una idea, una sesión de preparación y a la cuarta sesión estamos empezando a trabajar, ¿no? Pero un paciente disociativo generalmente vamos más despacio, tenemos que abordar la disociación primero, pero esto entra dentro de lo que para nosotros sería una fase 2, por ejemplo, ¿no? La evaluación sería parte de nuestra conceptualización y el trabajo de regulación, de estabilización, de preparación sería nuestra fase 2. Estupendo, muchas gracias. Isabel dice, ¿qué diferencias hay entre integración del ciclo vital y MDR? Pues yo creo que es que no se parecen en nada. Integración del ciclo vital, yo tengo cierta información, pero no sé si a estas alturas siguen haciendo lo mismo o no, ¿no? Trabajan con temas de estados del yo, en cierto modo, ¿no? Vas a la infancia y recorres todos los años de tu vida, ¿no? Como cuidando del bebé interior, uh-huh. Es una cosa así, ¿no? En MDR, a veces en los pacientes con más disociación, ¿no? Que tienen partes, ¿no? Con cierta autonomía mental, sí que se hace un poco de trabajo con partes, pero en condiciones habituales no necesariamente, ¿no? Solamente en pacientes pues, en que haya problemas de apego muy significativos, ¿no? Que haya muy mala conexión emocional, pues ahí tenemos que hacer un poco de
como esto que se está estudiando también de reescritura imaginaria, ¿no? De imagery rescripting, ¿no? Que hay una serie de estudios también actuales, ¿no? Entonces se combinan con procedimientos que nosotros le llamamos de autocuidado, pero yo creo que son cosas bastante, bastante, bastante diferentes. Genial. Yolanda nos comenta, y esto lo contextualizo, ¿vale? Cuando estabas hablando de los recuerdos traumáticos del pasado, ¿no? De un caso, ¿no? Con los gritos del jefe, ¿no? Que has ido conectando con las experiencias pasadas, ahí está contextualizado que dice, y entonces se trabajaría por clusters, entiendo, ¿no? Por... Sí, exacto, clusters le llamamos a eso, exactamente. Estupendo. ¿Podemos trabajar de lo más antiguo a lo más reciente todo a la vez? ¿O podemos trabajar primero un clúster y después el otro? Sí. Vale, seguimos con las preguntas, ¿vale? Bueno, entre medias, pues te agradecen, lógicamente, la ponencia, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, voy rescatando, espero no saltarme ninguna, ¿vale? Si desde casa veis que hay algo que quede en el tintero, por favor, reescribirlo porque vais escribiendo y puede que me pierda. Natalia dice, ¿cómo funcionan los protocolos grupales? Pues en los protocolos grupales, en general, nosotros cuando lo trabajamos en el grupo lo hacemos de una forma distinta porque no se cumple este requisito, que es que los pacientes tienen un elemento común, ¿no? Por ejemplo, víctimas de una catástrofe, los refugiados, ¿no? Todo el tránsito migratorio, pacientes con cáncer, ¿no? Entonces se tienen un elemento común y el, digamos que el foco, la diana común es esta. Y la estimulación bilateral generalmente se suele aplicar con tapping, ¿no? O con distintas formas de tapping, y todo el grupo la hace a la vez. Entonces, por ejemplo, estuvimos haciendo un trabajo desde la asociación con refugiados ucranianos cuando fue toda la avalancha inicial. Entonces venía un grupo, les pedíamos que pasaran las imágenes de la situación que habían vivido reciente, que notaran el malestar, se hacía la estimulación bilateral todos a la vez y se iba monitorizando si alguna persona necesitaba pues, atención particular, pues se apartaba con alguno de los monitores y el resto se quedaban allí con el grupo y todo el grupo iba pasando por una serie de fases y bueno, al final lo que se busca aquí son como protocolos de bajada de estrés, ¿no? No van a procesar completamente la experiencia, pero sí que disminuye mucho el nivel de activación, ¿no? Veíamos que afectaba pues, el condicionamiento del miedo, la activación de la amígdala, conseguimos bajar y que consigan poder integrar un poquito esa experiencia, un poquito, ¿no? Pero bueno, con resultados interesantes en general, pero suelen ser pacientes que tienen algo en común, o personas, ¿no? En este caso no necesariamente pacientes, pero que tienen un elemento traumático común. Estupendo. Jorge pide si podrías comentar un poquito más las diferentes fases. Sí, la primera fase, que para mí es la más interesante y la más compleja, es cómo encontramos los recuerdos que vamos a tener que trabajar. Porque cuando el paciente viene y te dice, no, yo estoy muy mal desde que tuve el accidente y antes no tuve ningún problema y desde entonces no duermo. Dices, vale, accidente. Pero aún así, nosotros lo que vamos a hacer es, vale, pero ¿y esto? Porque no todo el mundo que tiene accidentes hace estrés postraumático. ¿Por qué esta persona sí? Entonces vamos a ver si hay otras historias previas de accidentes o si la persona con el accidente lo que siente es pérdida de control, si ha habido alguna historia con el control previa, alguna historia con el miedo. Vamos a buscar, aun teniéndolo tan claro siempre, si hay algo que puede estar conectado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un paciente con el accidente este del Albia, de tren, de hace unos años, que lo que vimos es que una de las cosas que estaba impidiéndole procesar esa experiencia era una historia de maltrato con el padre que había mantenido tapado toda la vida con una idealización de este padre tremenda. Y cuando ocurrió esto, ¿no? Es como que se disparó todo lo anterior, ¿no? Esto fue un paciente mucho más complicado de trabajar, ¿no? Y luego tenemos pacientes que no vienen con el trauma escrito aquí, que vienen con, bueno, pues yo no sé qué hacer con mi vida, tengo problemas en las relaciones o tengo este síntoma. Y ahí hay que hacer espeleología, ¿no? A buscar. Esto nosotros le llamamos fase 1, le llamamos conceptualización. Es lo más complejo, con diferencia, ¿no? Y si el paciente consigue entender lo que le pasa a la luz de sus experiencias, esto ya es una intervención terapéutica de alto nivel, ¿no?
sobre todo en personas con una historia muy complicada, esto tiene mucha miga, ¿no? La fase 2 sería, vale, y ahora ya más o menos tenemos una idea de lo que hay que trabajar y ahora nos metemos ya de cabeza o no. Y cuando la respuesta es no, vale, yo tengo que preparar a este paciente para poder entrar ahí, pero le da demasiado miedo. A ver qué hacemos con esto. Tiene mucha disociación, tenemos que trabajar esto primero, o está muy desregulado, o está muy desconectado. Entonces, en la fase 2, nosotros lo que vamos a hacer es preparar al paciente para que luego pueda hacer un acceso a los recuerdos y los pueda procesar con seguridad y demás. Y luego, las otras fases tienen que ver con el procesamiento de recuerdos. En la fase 3 sacamos los elementos del recuerdo, en la fase 4 estamos haciendo todo este proceso de desensibilización y reprocesamiento, en la fase 5 vamos a ver qué pasa con las creencias, qué han cambiado solas, ¿no? Nosotros sacamos una creencia negativa y positiva, pero mientras vamos procesando el recuerdo, las creencias van cambiando solas. Y en la fase 5 lo que hacemos es coger la creencia positiva e instalarla y reforzarla para que se quede asociada al recuerdo. Con la estimulación bilateral tampoco hacemos ninguna intervención cognitiva o de elaboración explícita, ¿no? Y luego hacemos al final un chequeo corporal para comprobar que no quede ningún residuo a nivel somático, ¿no? Luego cerramos y luego repasamos, siempre repasamos en la fase 8 cualquier recuerdo que hayamos trabajado. Estos serían más o menos las fases de tratamiento, siempre contemplando pasado, presente y futuro. Estupendo, qué capacidad de síntesis. Vale, pues Paco dice, cuando hablas de que la amígdala se calma, disminuye... A ver, perdón, que me lo he ido copiando. ¿Disminuyen en ella las conexiones neuronales? ¿Disminuye el tamaño? No he visto estudios hablando del tamaño de la amígdala. Sí algún estudio hablando de la recuperación del tamaño del hipocampo, ¿no? Hay algún estudio en el que se ve que el hipocampo sabemos que disminuye, por ejemplo, con el estrés postraumático y se ve cómo el hipocampo vuelve a crecer, ¿no? También hay un estudio muy interesante de cambios a nivel epigenético, ¿no? Sabemos que hay cambios a nivel epigenético con el trauma y en este estudio se veía cómo con el tratamiento con MDR se revertían esos cambios, ¿no? Pero en la amígdala en concreto no me suena de haber leído nada respecto a morfología, ¿no? Sí respecto a función. Baja la activación, entiendo, ¿no? A lo mejor sí. Lo que se refería sí, un poco Paco, entiendo, ¿no? Me da la sensación. Sí, vale. Sí, pero en cuanto a tamaño y morfología y esto, no, yo no he visto nada. Estupendo. Mira, Nacho dice, siempre que hay disociación hay trauma. ¿Y cómo se sabe que hay disociación si el paciente no lo recuerda? Sabemos que hay disociación porque la exploramos, ¿no? La evaluamos psicopatológicamente como evaluamos cualquier otro síntoma. Lo que pasa es que tenemos poca costumbre de evaluar la disociación, ¿no? Tenemos más familiaridad con otra parte de la exploración psicopatológica, por lo menos a mí cuando me explicaron la exploración psicopatológica esta parte no venía, ¿no? Pero ahí, bueno, pues toda una sistemática de exploración, ¿no? Si estáis viendo pacientes, en mi página web, que la puse al principio, que es anabelgonzalez.es, tenéis un cuestionario que es el inventario de distanciamiento y compartimentalización, que es una escala moderna de disociación que a mí me gusta mucho. Y si tenéis pacientes, por curiosidad, pasádsela absolutamente a todos y que os escriban ejemplos por detrás. Entonces ya os cuentan ellos qué es la disociación y dónde está, ¿no? Porque yo creo que a veces si no la buscamos es que no la vemos. Siempre que hay disociación hay trauma. Siempre que hay disociación hay alguna disfunción de apego. Pero puede estar sin trauma, pero siempre va a haber esto, ¿no? La disociación tiene mucho que ver con apego desorganizado. Podemos entender en un sentido amplio el apego desorganizado como traumático, porque van a ser padres que pueden ser atemorizados o atemorizantes, y esto es muy disruptivo para el sistema de apego. Entonces va a tener más que ver sobre todo con el apego desorganizado y con mayor acumulación de traumas, ¿no? Así como hay, decía que Teicher analizaba la influencia diferencial de según qué traumas a según qué edades, pero con la disociación vi que no tenía que ver con esto, que tenía que ver con acumulación. O sea, a más cantidad de traumas, más boletos de disociación. Cuando el apego es desorganizado, más boletos de disociación. Todo junto ya, muchas más posibilidades. Probablemente haya otros factores implicados, pero estos sabemos que son importantes. Gracias. Tania dice, la base del trauma no es un desequilibrio interhemisférico, ¿no? Es decir, el recuerdo se guarda en el hipocampo, no se cambia de un hemisferio a otro, ¿verdad?
No, no tiene nada que ver con un desequilibrio interhemisférico. Hombre, hay cambios a nivel interhemisférico, pero de hecho el efecto, no sé si lo dice por esto, pero el efecto de MDR no se ha visto que tenga que ver con la conectividad interhemisférica. Hay una hipótesis sobre eso, que igual la leéis por ahí, pero luego los estudios que han ido analizando cambios en la conectividad interhemisférica dan resultados muy variopintos. También es verdad que los estudios de conectividad son muy complicados, que tienen muchísimos artefactos, que son muy difíciles de medir y de comparar. Entonces es difícil de establecer. Pero el efecto de MDR, las hipótesis más contrastadas son estas que os he comentado, y creo que se me despistó hablar del reflejo de orientación, pero lo de la conectividad interhemisférica en principio no tiene por qué tener nada que ver, ¿no? Sabemos que el hipocampo está implicado, tampoco creo que los recuerdos estén allí guardados en la zona C del hipocampo, el tema es más complejo, pero no está nada claro que tenga que ver con el tema de los hemisferios. Realmente lo de la diferenciación hemisférica no es tan así como a veces se simplifican algunas de las explicaciones que nos dan. Totalmente. Preguntan también cómo trabajar con una adolescente de 12 años que ha sufrido los efectos de la guerra de Ucrania y se resiste a ir a terapia. ¿Hay que forzarla para que vaya? Bueno, por telepatía es un poquito difícil, ¿no? Bueno, es que a ver si se deja, ¿no? El problema es de la terapia es que hacer terapia por obligación es bastante complicado, ¿no? De hecho, el trabajo de preparación con los pacientes a veces es que se den cuenta de que algunas experiencias sí que les afectan y que estén por la labor de tratarlas. Esto nos puede llevar un tiempito, ¿no? Pero con los adolescentes o con los niños tenemos la ventaja de que tenemos a las personas del contexto. Hay una cosa que les. Si un adolescente ha pasado la guerra de Ucrania o se ha venido con unos padres que la han sacado de allí o con alguien que la acompañe de la ha sacado de allí, entonces si esa persona que viene con el adolescente se trata, a lo mejor tenemos alguna oportunidad con ella, ¿eh? Porque hay una interacción muy, muy directa siempre con las personas que están ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un libro, si algunos tenéis formación en MDR, no os lo aconsejo a los que no, porque es un tochazo y hay cosas más sencillas que leer de entrada, ¿no? Pero si alguno tenéis formación de MDR, hay un libro que es MDR y procesos de terapia familiar, que explica muy bien cómo se integra este tipo de trabajo dentro de los contextos familiares. Entonces, tú a veces puedes trabajar con un miembro de la familia y ese efecto puede redundar en otros. Yo cuando vienen los padres con los chavales, si se dejan, intento que hagan ellos alguna sesión, ¿no? Porque mejora mucho el estado de los chavales, incluso adolescentes, ¿no? Cuando los padres se pueden regular, ¿no? Si ha venido con alguien que ha venido de allí y esa persona se trata, a lo mejor tenemos una oportunidad luego de que con ella podamos hacer algo, pero llevarla de la oreja. Hombre, con un empujoncito a los adolescentes con frecuencia hay que llevarlos, ¿no? Que si no, a lo mejor no van, pero vamos, no forzados, forzados. Bueno, Carmen pregunta, ¿existe diferencia de efectividad en el tratamiento según la etapa del ciclo vital en la que se encuentra el paciente? No. Existe diferencia con respecto a la edad, ¿no? Pues lógicamente un cerebro más joven es más plástico, tiene todavía menos, bueno, hay niños que vienen con unas mochilas cargaditas, pero tiene menos cosas acumuladas a lo largo de la vida y de mayores nos vamos poniendo como más correosos, somos menos flexibles, nuestro cerebro es menos plástico, ¿no? Yo creo que la diferencia puede ir por ahí. Y luego la diferencia fundamental para nosotros es el nivel de traumatización, el tipo de regulación emocional, el nivel de disociación, estos factores, ¿no? Pero podemos trabajar también con personas mayores, con todas las edades, ¿no? Relativo a la formación de MDR, dice, Reme pregunta si podrías informar sobre la duración del curso de MDR, si es presencial, si se realizan prácticas y qué formación básica se necesita. A ver, prácticas siempre, ¿no? O sea, por eso os decía que la formación acreditada os garantiza siempre eso, la mitad del curso son prácticas. Uno sale del primer módulo de la formación básica con el protocolo más o menos entendido como para empezar a trabajar con los pacientes. Dentro de las formaciones
Hombre, es recomendable por lo menos leer o tener alguna formación sobre trauma, sobre apego. Yo, por ejemplo, los cursos que doy en Instituto Himaya ya incluyo dentro de la formación del primer módulo un módulo de estrés postraumático porque me parece importante tener esa introducción, pero va como incluido en el propio curso, ¿no? Y en el nivel 2 también un poquito de disociación, que también es importante, ¿no? El primer nivel, o sea, la parte central, la que es común a cualquier entrenador acreditado, es un fin de semana. Y luego, bueno, pues en unos institutos o en otros se hace un poquito diferente. Pues eso. Yo, por ejemplo, me parece importante esa introducción del estrés postraumático y la incluyo dentro del curso, aunque esto es online. Y luego se puede hacer online, se puede hacer presencial. En los dos casos hay prácticas siempre, prácticas supervisadas con un formador por cada grupito de alumnos, y entonces pues sales de allí más o menos sabiendo lo básico, con el primer nivel claro, sabes, sales sabiendo lo básico, pero luego tienes las supervisiones en las cuales puedes ir comentando, revisando y apoyándote un poco en el consultor, que es una figura central del proceso formativo, ¿no? Este año empezamos por primera vez en la UNED un curso de especialista, que se repetirá, confío, el año que viene, en el que están incluidos los niveles básicos. Es la única formación universitaria que está acreditada por MDR Europa, o sea, lo que es la formación básica, ¿no? O sea, que si os interesa también puede ser una opción, pero luego podéis hacer también los módulos por separado. Entonces se puede hacer un módulo de un fin de semana y luego decidir cuándo quieres hacer el segundo módulo, tanto presencial como online, se hacen en distintas localidades, o sea, tenéis distintas modalidades, ¿no? La formación, lo que nosotros consideramos que es una formación completa en MDR, es lo que le llamamos la acreditación de clínico, ¿no? Y en la acreditación de clínico se hace esta formación básica, que tiene que incluir estos dos módulos y algunas supervisiones, y luego continuar con un proceso de supervisión, que es, como digo, algo central del proceso formativo, y hacer alguna formación adicional en trauma complejo, disociación, apego y este tipo de cosas. Entonces, cuando ya el consultor que está llevándote un poquito ve que ya tienes, pues, herramientas, habilidades y manejo, se hace la acreditación, que ahí es donde realmente ya más o menos se tiene un conocimiento como para poderlo aplicar en distintos tipos de situaciones. Estupendo. Sobre formación un poco también, ¿no? ¿Hay algún libro de casos clínicos tratados con MDR? Pues de casos clínicos no. En el de uno, yo tengo uno de divulgación, ¿no? Si queréis leer así un poquito en general, pues es de población general, y bueno, y vienen casillos y ejemplos de aplicación, que es el de las cicatrices no duelen. Pero luego yo creo que libros de casos en español no me suena, uno en inglés, que no me acuerdo el título, pero en español no me suena que haya ninguno de momento. Hay libros sobre MDR en el que algún caso te cuentan, ¿no? Y luego, aparte de este de las cicatrices no duelen, hay uno de Sapiro, que es de divulgación, que se llama Supera tu pasado, que explica también un poquito lo que es el modelo y también pone, pues, algunos ejemplos. Y esos dos pueden ser libros como muy básicos, sin meteros ya en libros más técnicos, que igual, bueno, sin la formación, pues igual es un poquito mucho, para enterarse más o menos de qué va la cosa. Vale, voy a poner el título por aquí por si acaso alguien se despista. Vale, de todos modos, no sé si luego sería posible que nos facilitares la presentación que has hecho para que se las podamos enviar a los asistentes. Vale, estupendo, gracias. Nacho nos dice, entiendo que la idea es llegar a procesar el recuerdo sin activación emocional. Lo cual me resulta difícil porque aunque esté superado, si es un recuerdo traumático, triste o doloroso, siempre va a remover una emoción. No, siempre no. Cuando está procesado, no. O sea, nosotros no lo procesamos sin activación emocional. Al final del procesamiento es cuando no tiene activación emocional. Y esto no siempre pasa, ¿no? Pero no es un proceso progresivo, ¿no? Es decir, yo puedo coger un recuerdo que tenga un nivel de perturbación de 10 sobre 10, y después de una hora de procesamiento tiene una perturbación de 0 sobre 10. Ya digo, no pasa siempre y con todos los recuerdos, pero es un proceso de bajada de activación y de procesamiento como bastante directo.
en relación con el recuerdo. Cuando vamos a tener cero perturbaciones, cuando ese recuerdo se termine de procesar, que a veces es en una sesión y a veces un recuerdo nos puede llevar dos, tres sesiones, en ocasiones pues, no es lo habitual, pero nos puede llevar a lo mejor cinco o seis. Pero una vez que terminamos el recuerdo y siempre lo repasamos al menos una segunda vez, para garantizar que es un cero, cero, cero de perturbación. Entonces da igual cuánto de duro haya sido el recuerdo o cuánto le pueda haber estado afectando a la persona y durante cuánto tiempo, ese es un recuerdo no procesado. Pero un trauma, cuando se procesa, deja de actuar como traumatizante, ¿no? Ya pasa a ser un recuerdo más. Y entonces, en vez de estar almacenado como estas memorias traumáticas que son vivas, ¿no? Que contienen los elementos muy parecidos al momento en el que ocurrió, después de procesado, pues es bastante frecuente que el paciente te diga que el recuerdo lo ve distante, que le cuesta más recordarlo, que lo ve más borroso, que no tiene esa viveza tan marcada y sobre todo lo que más nos interesa es que el nivel de perturbación sea cero. Nosotros hasta que no es cero no damos por terminado el trabajo. Genial. Después de formarse en MDR, ¿es posible intervenir a distancia online? Bueno, durante la formación con MDR podemos intervenir a distancia online. Por ejemplo, en las formaciones online, las prácticas se hacen online. O sea que ya estamos interviniendo a distancia, estamos haciendo una sesión con un supervisor que nos está ayudando ahí a hacerlo en las primeras veces que lo hacemos solos. Y se puede hacer. A ver, antes de la pandemia hubiésemos dicho otra cosa porque nos daba a todos como mucho más reparo, pero hemos hecho un experimento colectivo a gran escala y hemos visto que ningún problema. De hecho, ha habido ya recientemente algunos estudios sobre la eficacia de la terapia online y se ha visto que igual, o sea, que sin ningún tipo de problema. Yo creo que la cuestión cuando empezamos es valorar bien el con qué pacientes puedes entrar y con qué pacientes no a procesar recuerdos. Entonces, a eso sí le tenemos que coger el punto. Claro, yo si me lanzo sin mirar, si me lanzo a la piscina sin mirar si hay agua, lo cual en nuestro caso quiere decir no miro disociación, no miro qué recuerdos están conectados, veo un trauma y me lanzo, ahí sí que me puedes snafrar. Entonces, snafrarse online da un poquito más de cosa, porque no tienes al paciente allí y es más delicado, ¿no? Pero si hacemos los procedimientos en condiciones, evaluamos bien al paciente, si cuando empezamos supervisamos los casos, vamos adquiriendo pues, ese criterio de saber cuándo empezamos, por dónde empezamos, cómo abordamos el problema y está funcionando muy bien la terapia online, la verdad. Vamos acumulando evidencia, muy bien. Caridad nos dice, y va un poco en esa línea, entiendo, ¿no? ¿Puede tener algún efecto negativo en el paciente si no se realiza de forma adecuada? Claro. Cualquier cosa que funcione tiene efectos. Está la iatrogenia por el otro lado. Hasta el placebo los tiene, pues imagínate algo que tiene algún tipo de efecto. O sea, claro que sí. Por eso os decía que no lo trivialicéis, ¿sí? Que si lo veis descrito, puedes decir, ah, mira, esto no es tan difícil, hacemos pim pam y no, ¿no? Es decir, yo creo que María también le pasará lo mismo, ¿no? Que vemos por internet gente haciendo cosas con estimulación bilateral y con tapping. Así y da miedo, sí. Jesús de Dios, y luego ves los comentarios de la gente abajo, ay, pues yo me puse mala, y pues me pasó tal. Claro, es que te pones a hacer estimulación bilateral con cualquier cosa sin mirar atrás, y claro que puede tener efectos negativos. Pero, que aquí pero la sí. Potencia sin control no sirve de nada. Exactamente. Hay que tomarse en serio lo que tenemos entre manos. Exacto, ¿no? Entonces, si os queréis formar, formaros con formadores acreditados, hacer una formación mentalizados de supervisar, que yo creo que es súper importante, y así, bueno, pues eso lo vamos a poder manejar, ¿no? Y ya sabemos cómo hacerlo, cómo aproximarnos, cómo cuidar de que el paciente lo haga de una forma segura. Eso también es parte del aprendizaje. Uh-huh. Bueno, Reme nos lanza así una propuesta, ¿no? Que al hilo de que se va a impartir en UNED, ¿no? Si nos animamos en UDIMA. Así que bueno, por nuestra parte yo estaría encantadísima. Así que bueno, habrá que explorarlo. Carmen dice, entre comillas, dice, no soy yo, entiendo el trauma complejo, el apego y la disociación, una guía para pacientes. Comparte con nosotros esto. No sé es un libro mío.
Vale, estupendo. O sea, no sé, Carmen, si querías preguntar algo al respecto o tenía que ver con lo que ha ido diciendo de los libros y hemos ido poniendo. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Carmen. Yo estoy aquí pendiente, ¿vale? Es el último comentario que hay en el chat. No sé si queréis preguntar algo más, aprovechar que está aquí Ana Belén, Anabel, perdón, con nosotros para responder. Pero no parece que No haya se ha más. cronometrado para terminar exactamente a las 8. O sea que. Ah, mira, pues parece ser que Lidia ha leído el libro y dice, muy buen libro. Estupendo. Es un libro, bueno, como no iba sobre este tema, por eso no lo he comentado. Es un libro sobre pues eso, trauma complejo, disociación, que es un libro que pueden leer los pacientes, pero que también lo trabajan con él muchos terapeutas, ¿no? Para entender toda esta parte de la traumatización compleja, que en el trabajo con MDR entra dentro del modelo, ¿no? No es solo trabajar con un trauma simple, ¿no? Sino en estos casos de niveles de traumatización más grave, cómo tenemos que preparar al paciente, ¿no? Sería un libro un poco sobre esto, ¿no? Estupendo. Bueno, Sobre pues disociación, imagino que María os cuenta muchas cosas también. los que hayan caído conmigo algo les suena, sí. Que me han tenido en clase, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel. Un auténtico placer. Como te comentaba, bueno, te intento transmitir el agradecimiento de todas las personas que han estado por aquí, ¿vale? Que están maravillados, maravilladas. Dicen que, bueno, que es muy interesante. Y bueno, esperamos que se animen, ¿no?, a formarse y para poder ejercer estupendamente. Bueno, María Frenzi, no sé si quieres comentar algo Yo más. sumarme a darle las gracias a Anabel por haber accedido a mi propuesta, ¿no? De que, bueno, pues nos contaras un poco, porque no hay nadie mejor que tú para contar, ¿no? De qué va MDR, ¿no? Y la importancia que tiene, sobre todo, ¿no? De la potencia, ¿no? Que hablábamos de que tiene este abordaje a la hora de aplicarlo a diferentes problemáticas, ¿no? Y yo, pues simplemente, pues agradecerte, ¿no? Esta ponencia. Que espero que haya, bueno, no me cabe duda que ha sido de mucho interés. Ahora se despertarán muchas preguntas. Igual te tengo que llamar para seguirlas respondiendo, ya veremos. Pero muchísimas gracias por tu participación. Un Gracias abrazo. por la invitación. Bueno, muchísimas Siento gracias. no ver las caritas de la gente que siempre. Ya, yo esperaba ver el chat al menos también, y al final Sí. tampoco he podido ver un poco esto, pero bueno, creo que María ha trasladado todo, así que bueno, ya iremos viendo, ¿no? Si igual, ¿no? Pues es un tema, ¿no? Que yo creo que a la gente le interesa, ¿no? Sí, sin duda. Y estoy segura que, bueno, que si queréis, bueno, pues podremos repetir, ¿no? Y estoy segura que la gente estará encantada. La verdad es que sí, lo de no poder vernos las caras, ¿no? Así más dificulta un poco a lo mejor la comunicación, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, ¿no? En estos años difíciles, pues bueno, es una alternativa. También que por lo menos, bueno, pues permite poder escucharte, ¿no? Pese a estar a muchos kilómetros de distancia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado por aquí, por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Y bueno, como sabéis, la ponencia ha sido grabada, así que podréis acceder a su visualización a través del mismo enlace. Yo, de todos modos, subiré al aula central del máster el enlace, ¿vale? Y bueno, cualquier cosa, pues no dudéis en decirme, ¿vale? Intentaré facilitaros también la presentación. Os la Bueno, haré llegar, pues déjame que ponga también la bibliografía y todo esto que comentábamos y os mando el documento estupendo. de estos. Pues muchísimas Vale. gracias, un placer. Hasta Gracias a luego. todos. Buenas tardes. Gracias.